Ya no beba usted, mundito. Déjeme, Rosa. Se está usted matando. Es lo que busco, acabar. Venga a mi cuarto a descansar un rato. Tenemos que recibir el año nuevo como Dios manda. Yo ya no quiero ver nacer otro año, Rosa. Me quiero morir con este. ¿Y quién va a tocar el piano? Ande, no sea malito. Venga conmigo. Ahí va otra vez el mundo, ahogado como siempre. Dice Delmira que lo trajo Modesto, que se lo encontró ya muy malo en el tornillo. Pobre hombre, con tantos sueños de grandeza como vino a México de joven, para acabar arrumbado en esta inmundicia. Bueno, la señora se olvidó de la sidra y va a hacer falta. Pero si nunca la piden, don Pepe. Nunca menos el último del año. Aquí la gente lo hace todo por fechas. En mi tierra, en cambio... Todos los días lo oigo renegar de México. ¿Renegar yo de México? Mira, niño, no sabes lo que dices. ¿Cómo voy a renegar de una tierra donde nacieron mi mujer y mis hijos? Yo soy más mexicano... ¡El pulque, ya lo sé! Vas a terminar por ponerme de mala si no quiero. Acaba de limpiar esas mesas y vete a hablarle a la señora para que mande la sidra. ¡Anda! Está bien, don Pepe, pero no se me enoje. Acuérdense que es el último del año. Vaya, hombre, vaya. Parece que la nochecita va a ser de aupa. Es como cosa de brujería. Siempre que llega esta la primera, sale la última después de 20 broncas. ¡Siempre viva! Si no traes dinero, puedes irte con la música a otra parte. ¿Me oíste? ¿A mí me hablaba? No, seguramente a la infanta María Cristina. Tuve el gusto de conocerla en la corte de España. ¿Camarero? ¿Qué quieres, siempre viva? Me llamo María de la Soledad Ordóñez, viuda de Moncada. Para los íntimos solo, para ustedes, doña Soledad. Tráeme un ajenjo bien preparado. Ya te dije que si no traes lana... Alcanzará. Sírvele un pernó con agua. A sus órdenes, doña Soledad. Por lo visto, hoy hubo palo encebado, ¿verdad? Retírese. Pero te advierto que a la primera que hagas te saco. La última vez rompiste 20 vasos y 2 mesas. ¿Debo algo? Ah, si no es por el baboso a qué, que pagó por ti. Todavía hay caballeros. Aunque ya lo sabes, si quieres bronca... ¡Toma una! ¿Está bien quemado? ¿Qué es eso? ¡Que te lo explique ella! Quiero estar sola, que nadie me moleste.